7:59, amigos televidentes. Vamos a continuar con más temas. Y es el instante también, vía telemática, de generar un contacto directo a nivel nacional, en esta ocasión con el magíster Orlando Pazmiño, es el rector del Instituto de Educación Superior Tecnoecuatoriano, para hacer referencia sobre las ventajas que tiene la educación, tanto técnica como también tecnológica, en nuestro país, y más aún cuando se abre la posibilidad también de que los zimbabureños, igualmente los carchenses, tengan la factibilidad de tener acceso a esta entidad de forma virtual, con carreras que son prácticas y sobre todo acorde a la situación actual. Así que, señor rector, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Estimado Hugo, buenos días. Un agradecimiento por la invitación, y pues siempre estamos prestos a colaborar. Cuando se trata de la academia, pues estamos siempre prestos a compartir toda esa información que puede interesar a la comunidad, así que estamos a las órdenes, estimado Hugo. Muy gentil también por aceptar esta invitación. Justamente quisiéramos conocer sobre las ventajas que tiene actualmente la educación. ¿Está acorde a lo que es también la situación laboral, el área que desde luego debe preocupar, y así también descubrir las nuevas juventudes que se van proyectando a estas carreras modernas? Claro, habría un poquito también que pensar qué pasó hace varios años, ¿no? Todas las personas queríamos estudiar una carrera universitaria, y es así que se produjo una sobreoferta de profesionales de tercer nivel en licenciaturas de ingenierías. Esto hizo que la educación tecnológica tenga un crecimiento considerable en los últimos años, puesto que cada vez que los institutos de educación superior ingresamos una carrera al Consejo de Educación Superior, esta es analizada con la pertinencia que tiene la misma, y por supuesto está amarrada a la matriz productiva del país. Entonces esto ha hecho que crezca mucho, y este crecimiento ha aportado al país para que se desarrollen estas carreras técnicas y tecnológicas y tengamos más profesionales en estas áreas. Porque por supuesto, cuando uno estudia en una universidad un título de tercer nivel, pues seguramente está esperando llegar a una jefatura, a una gerencia, y nos despreocupamos por la parte operativa, por la parte técnica. Entonces es por esto que los institutos hemos visto esta oportunidad, y podemos ver que en los últimos años ha habido un crecimiento increíble de carreras técnicas y tecnológicas, y esto obviamente hay muchas ventajas para poder hacerlo, puesto que el tiempo de duración de una carrera técnica tecnológica es mucho menor que una licenciatura, que una ingeniería. Estamos hablando que en 2 años podemos tener una carrera profesional de tercer nivel, y sobre todo carreras que están acorde al mercado actual. Entonces es una ventaja muy importante. Además de eso, pues el campo laboral es muy amplio. Ahora se está requiriendo técnicos y tecnólogos absolutamente en todas las áreas, en el área de mecánica, en el área administrativa, incluso en el área de salud. Hay una gama extensa de puntos de atención en los cuales los técnicos y tecnólogos son muy pertinentes. Otra de las ventajas, pues también son los costos accesibles. Estamos hablando que mientras en una universidad uno podría pagar por un semestre más o menos entre $3,000 y $4,000, en los institutos, pues por toda la carrera se podría pagar lo que se paga en un semestre en una universidad. Entonces esto de los costos accesibles es también muy válido, puesto que en el país la recesión económica nos ha cortado esto, y tener costos bajos, eso permite que los jóvenes puedan seguir estudiando. Y bueno, el perfil profesional que también tienen los técnicos y tecnólogos es completo, puesto que tienen las habilidades para poder realizar toda la parte técnica y tecnológica, pero además también tienen un componente que es en la parte intelectual y en la parte socioemocional. En nuestro instituto, en Tecnoecuatoriano, hemos desarrollado las habilidades socioemocionales de nuestros técnicos y tecnólogos. Y por último, también una ventaja súper importante es que si uno estudia una carrera técnico tecnológica, en el futuro también puede validar una carrera universitaria. En un corto tiempo, ya complementando, puede sacar una ingeniería o una licenciatura. Nosotros tenemos convenios con universidades en las cuales validan todo el conocimiento y todos los estudios para tener un título de licenciatura o ingeniería. Eso por un lado. Y por otro lado, también debemos pensar que los institutos se están convirtiendo en institutos universitarios. ¿Esto qué quiere decir? Que luego de la carrera técnico-tecnológica podrá seguir una carrera técnico-tecnológica universitaria.
lo que le va a permitir estudiar una maestría tecnológica. Entonces, como vemos, son muchas ventajas para que los jóvenes se puedan animar a estudiar una tecnicatura, una tecnología, que es lo que ahora el mercado está exigiendo, estimado Hugo. Desde luego, pero por otra parte también, si bien en la limitación de tiempo, alcanza en sí para llegar justamente a profesionalizar, a generar ese conocimiento que vaya ya a ser un soporte para poder estar en un campo laboral. Sí, en realidad, bueno, ahí habría que ver dos aspectos fundamentales, ¿no? Ahora sabemos también que los cursos cortos son importantes, no necesariamente las profesiones, para comenzar a trabajar, y esto hace que mucha gente no se decida a tener un título de tercer nivel. Pero estas capacitaciones cortas les pueden ayudar para que en el futuro puedan obtener primero una tecnología y después puedan seguir avanzando. Es importante que la gente sepa que en este momento quien no tiene una educación formal pues prácticamente se queda un poco limitado para obtener una profesión. Y las personas en este momento en el Ecuador, las que más obtienen fuentes de trabajo son los técnicos y tecnólogos. Entonces, de esa forma tienen que animarse, y si el tiempo es un obstáculo, pues siempre hay opciones. Hay la educación virtual, que no tienen que salir de casa, sino que están en su casa estudiando como si estuviera presencial. Y también, pues, para los que pueden, la educación presencial. Hay carreras que obviamente no pueden ser virtuales, como mecánica automotriz, en donde necesitan esa práctica, o también la tecnicatura en enfermería, que necesitan la presencialidad para obtener el título. Pero hay carreras en las cuales puede desarrollarse en línea y pueden aprovechar el tiempo para que en un corto tiempo, como decía, puedan obtener ya una profesión, un título de tercer nivel. Desde luego, y aparte de eso también optimizando, ¿no?, lo que son justamente estas carreras, y de paso a más del menor tiempo, ya dependerá también cómo va justamente con esa proyección, inclusive como usted manifestaba, la opción de una maestría, lo propio también una ingeniería que se pueda complementar, y eso de alguna forma puede también garantizar su crecimiento académico en lo posterior. Y bueno, un mensaje final justamente para las juventudes que de momento en estos instantes justamente cuando han terminado ya el ciclo secundario a nivel de lo que es la educación en los colegios, en las unidades educativas, se encuentran con esta indecisión. ¿Qué decirles a ellos? Y obviamente también, ¿qué es lo que se requiere para ser parte de su Tecno Ecuatoriano, este instituto que está en la capital? Sí, bueno, yo hago una invitación a todos los televidentes, no solo a los jóvenes, sino también a los profesionales, porque Hugo debe saber que tenemos también un programa de validación de conocimientos en el cual aquellas personas que ya han trabajado por varios años y por alguna razón no se dedicaron a estudiar, pueden también aplicar a una validación de conocimientos y experiencia en el cual ya en un proceso corto obtiene su título de tercer nivel, porque lo que hacemos es validar esa experiencia de años con materias ya de nuestra institución. Entonces, a los jóvenes, a los adultos, a aquellos que tengan experiencia, puedan acceder a una de nuestras carreras virtuales, sobre todo a las personas que están en la provincia de Imbabura y en otras provincias, pues puedan acceder a carreras como administración, contabilidad, desarrollo de software, seguridad e higiene en el trabajo. Y bueno, a quienes se animan también a venir a la ciudad de Quito, pues tenemos las carreras de mecánica automotriz, de electromecánica automotriz, enfermería, y que puedan aprovechar pues el tiempo. Siempre decimos el tiempo es oro, y cuando uno deja de estudiar, pues se queda sin tener esas oportunidades de trabajo. Entonces pueden visitarnos pues en nuestras redes sociales, www.iste.edu.es, o en nuestras redes sociales también de Facebook e Instagram como Tecno Ecuatoriano. Les hago una invitación a que tomemos la decisión de estudiar, de tener un título de tercer nivel en una entidad que ya tiene más de 20 años al servicio de la educación. La propuesta está pues ahí, y con gusto los recibiremos, estimado Hugo. Muy gentil, gracias por ser parte de esta información, de esta entrevista, estimados amigos televidentes. Así vamos finalizando también nuestro espacio con las disculpas debidas en vista de 30 minutos. Habíamos programado también la opción de dialogar vía telefónica con el sargento Santiago Olmedo para conocer y destacar también lo que lamentablemente se dio, una nueva sentencia que incrementó y triplicó